Bueno, Miguel, hemos venido Sí, a Aqua Libera. Tenemos que quitarnos las gafas para ser de romanos, porque si no. Y quería enseñarte la máquina del tiempo, que a veces es tan sencilla como la magia en sí misma, ¿no? Y es la posibilidad de viajar a la antigua Roma por un día y bañarse como un romano, comer como un romano, ser un poco romano. Y además al lado de Mérida, que al lado de la maravillosa Mérida romana. Pero ahí está el rollo turístico, digamos, y aquí está el viaje interior, ¿no? El descubrir lo que es un triclinium, lo que es unas termas pequeñas, privadas. Una inmersión. Sí, una inmersión en otra época y también en otra forma de vivir, de velocidades. Fíjate, nuestro, qué sencillo, un cacho de tela, ¿no? Sí, además muy cómodo, ¿eh? Sí, súper cómodo. Sí. Hemos retrocedido, yo creo. Estas telas antiguas son sí, muy ligeritas, además. Y ahora vamos a comer debajo del templo, o sea, en el templo, acogido por los dioses. Vaya. No sé qué advocación está el templo, es decir, si es Apolo o... ¿Cuál era el que hemos visto? Zeus. Ese es un fauno. Es decorativo. Una pequeña bestia del Averno romano. Y después de bañarnos en la piscina y sobre todo coger la velocidad del mundo antiguo, que tenía que ser, vivían menos pero vivían más despacio. Bueno, hasta poco. Esos momentos, sí. Entiendo. Pero bueno no perdían, esto ayuda un montón. No perdían tiempo con cosas que nosotros hoy nos absorben la vida, ¿eh? Eso seguro. Seguro que tenía un futuro inmediato más. Tampoco tenía ni cámaras 360 para filmar, o sea que... Pues nada, os dejamos aquí con esta idea de la máquina del tiempo y de lo fácil que es esta tecnología de viajar gracias a la historia documentada de la que podemos disfrutar hoy, y aquí los expertos que han montado este pequeño paraíso cerca de Mérida, un sitio escondido, no se puede decir dónde. Pues eso, chao.